pensando de ustedes de mí? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Les caigo bien o ya quieren que me calle? Si algo de lo que estoy segura es que estos son pensamientos que nos pasaron a todos por la cabeza. Estas preguntas de nuestra cabeza sobre la cabeza de otros. Cuando caminamos por la calle, cuando entramos al supermercado o cuando conocemos a alguien nuevo. Son esta avalancha de pensamientos que no se van de forma fácil porque nadie en el mundo sabe leer mentes. No hay manera de saber lo que piensa el otro. Y al no tener una respuesta, nos atormentamos a nosotros mismos tratando de descubrirla. Ahora, no está mal que nos importe la crítica, siempre que nos importe en moderación. Ya llega un punto en el cual nos importa en exceso. Cuando la persona es alguien que no conocemos o cuando la persona ni lo dijo en voz alta. Lo que quiero decir es que muchas veces este problema ni siquiera es real. Nos paralizamos frente a un posible futuro o evento que no sabemos si pasó o va a pasar. Mejor no me tiño el pelo de color azul porque van a pensar que soy una boluda. O tuve que agarrar la Coca Cero en vez de la Light, esa señora creo que me miró con cara rara. Si bien estos ejemplos son simples, queda claro de cómo cuando el miedo a la opinión o crítica ajena no nos permite hacer lo que queremos, hay un problema. Esperamos la aprobación del otro y la ponemos antes que nuestros propios deseos. Y de esta manera, de a poco, nos vamos cambiando para entrar en el rompecabezas de otro. Pero, ¿cómo lo freno? ¿Cómo hago para que no me importe? Métodos hay millones, pero este es el que me sirvió más a mí personalmente. En la charla de Kirk Duncan habla de cómo, al darle a nuestro cerebro una pregunta que no puede responder, este no va a parar de pensar en eso. Entonces, todo el día sigue tratando de descubrir este dilema que no pudo resolver previamente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es responder la pregunta. Si nos podemos convencer a nosotros de que otras personas están pensando cosas malas, ¿por qué no lo podemos hacer de cosas buenas? Cuando nos logramos convencer a nosotros mismos, aunque lo hayamos inventado, deja de ocupar espacio en nuestra cabeza y empezamos a actuar en base a esto. Vamos a confiar en nosotros, creyendo que otras personas nos ven de esta manera, cuando en realidad lo único que cambiamos fue la forma en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué estarán pensando ustedes de mí? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Les caigo bien o ya quieren que me calle? Ustedes están pensando que soy una capa y la estoy rompiendo en esta charla. Les comparto este método que la verdad no siempre me sale, pero se los compartí convencida de que les iba a gustar.